Buenos días, gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana del miércoles, mitad de semana, miércoles 9 de septiembre. Y nosotros, como cada día, agradeciendo a Dios la dicha y la oportunidad de tener vida y salud y de poder venir a compartir con ustedes todas las informaciones acontecidas a nivel local, nacional e internacional. Así es que acompáñenos durante todo el programa para que se mantengan informados. Nosotros, señores, agradeciéndole a todos ustedes que hayan hecho parte de este su programa, una rutina diaria. En el día de ayer el programa lo subimos tarde a las redes sociales, a YouTube, y fueron muchas las personas que se pusieron en contacto con nosotros preocupado que por qué La Romana al Día no estaba disponible para todos ustedes. Así es que gracias. Tenemos unos seguidores 1A. Y vamos a darle los buenos días al gordito de oro, Manuel Peralta. Buenos días, Peralta, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida amiga Nancy Zorrilla. Aquí estamos agradeciéndole a Papa Dios por un día más de vida. ¿Por qué no da la dicha y la oportunidad de venir a este espacio televisivo, transmitir el mensaje convertido en noticia? Y más, y para nosotros como equipo es más que un honor. Así mismo es. Nosotros tenemos unos seguidores excelentes, Manuel Peralta. Gracias a todos esos dominicanos, bueno, romaneses, todos son lindos de alma y corazón y de forma física también. A esos romaneses ausentes que se entera de todo el acontecer de su ciudad querida a través de La Romana al Día. Privilegio nuestro, de verdad que sí. Vamos a escuchar de inmediato, vamos a leer la palabra de Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios como cada día, muy interesante. Es bueno cada proyecto, todo lo que vayamos a iniciar, a emprender, colocar a Dios en primer lugar, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso es así, Nancy, más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante difíciles. Vámonos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Ahora les presentamos los titulares de La Romana al Día, de este miércoles 9 de septiembre. Robos y atracos incrementan en Villahermosa y el centro de la ciudad, por lo que ciudadanos piden a las autoridades aumento de patrullaje. La policía apresa decenas que realizaban un ritual de santería durante el toque de queda en Villahermosa. Un minusválido fue sorprendido cuando se proponía desplazarse desde La Romana a San Pedro de Macorís, en una silla de rueda en horas de la noche. Con bombas lacrimógenas la policía dispersa en Higüey a los trabajadores que protestaban pacíficamente por el 30% de las AFP. Adora tiene disponible 80 emisoras para difundir contenidos educativos en el año escolar. Apresan a un joven que se hace pasar como militar, transportando 460 libras de marihuana. Y matan a un hombre durante un asalto, en una tienda china en la avenida Duarte de Santo Domingo. Qué interesantes, como siempre, los titulares cargados de muchas informaciones, otra negativa, otra positiva, y también, Nancy, el día a día que se ha convertido los asaltos y los atracos
en esta provincia de La Romana y también a nivel nacional, donde ahí se ve una lamentable información. Esa persona que era empleado de esa tienda china, aparentemente, y mire, caramba. El seguridad, específicamente. Así es, muy lamentable tantos hechos que están ocurriendo, hechos negativos. De inmediato vamos a iniciar con la primera información, tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, y es que robos y atracos han incrementado en Villahermosa y el centro de la ciudad. Vamos a ver. Así es, saludos, muchas gracias, moradores del municipio de Villahermosa y también del municipio cabecera de esta provincia de La Romana. Se quejan por la ola de atracos y delincuencia que a diario azota los diferentes sectores de esta provincia de La Romana. Necesitamos más patrullaje porque esto está caliente, esto está igual aquí, mucho atraco, mucho robo. Y después de las 7 de la noche uno no puede salir, pero los delincuentes están en la calle y la policía no. Necesitamos más patrullaje. La delincuencia en Villahermosa ha tomado un auge muy fuerte. Es atraco, robo, violencia, los celulares, las mujeres no pueden salir con celular a las calles, porque cuando van a trabajar les sale un tipo a quitárselo, y es un poco fuerte la delincuencia. Yo mismo a mí me atracó, me quitaron todo lo mío, me quitaron los cuartos, la cartera y todo, hasta con mi celular y todo. A través de cámara de seguridad o de vigilancia, se puede observar los diferentes videos donde a diarios ciudadanos son despojados de su pertenencia en los diferentes sectores. Es por eso que estos moradores de esta ciudad le hacen un llamado a las autoridades policiales, tanto al general como al Ministerio Público o a la Fiscalía, para que le presten atención, ya que la ola de atracos tiene en sosiego a los diferentes ciudadanos de esta provincia. Bueno, las autoridades que tomen cartas en el asunto, más de lo que están haciendo, porque ellos están haciendo su trabajo, que tomen cartas en el asunto, a ver qué podemos hacer. Y después de las 7 de la noche uno no puede salir, pero los delincuentes están en la calle y la policía no. Necesitamos más patrullaje. La policía no está haciendo el trabajo que nosotros necesitamos, porque lo que queremos es que el coronavirus se vaya, estamos en la casa, pero los que no están en la calle desacatados. De nuestra parte es toda la información que tenemos directamente desde la ciudad de La Romana, Manuel Peralta. Bien, señor, esta es la situación que se está viviendo en esta provincia de La Romana. De verdad que es increíble cómo han incrementado los robos, los atracos. Ahí ustedes han podido ver el sentir de algunos ciudadanos. Eso es lo que se pudieron entrevistar. Pero hay muchos que han sido víctimas y no pueden expresarse, no tienen la oportunidad. Eso es así, Nancy. La gente tiene una sed de justicia, una sed de patrullaje, y realmente nosotros de manera personal hemos recorrido la provincia completa en hora nocturna y no observamos ningún tipo de patrullaje en los diferentes sectores. Si eso es aún, ¿qué será aquellas personas que salen de la universidad, que salen de los centros comerciales? Es tan tal que usted ahí no vio ningún video en hora nocturna. Eso es a plena luz del día. En los sectores más pudientes, la parte céntrica de la ciudad, y mire cómo están despojando a los ciudadanos de su pertenencia. Y yo me voy más lejos, Manuel Peralta, no solo en horas nocturnas, en el día no se ve, porque la mayoría de los atracos están ocurriendo a plena luz del día. Es increíble. Bueno, señores, vámonos con una información. Vámonos, en esta ocasión la policía apresa decenas de personas que realizaban un ritual de santería, hechicería, mejor dicho, en Villahermosa durante el toque de queda. Vamos a ver esta información. Dama, ¿y usted vive aquí en la casa? No, no estoy
¿No tiene conocimiento de esta fiesta? Súbelo. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Venga acá, monte esa pirola. Está bien, mira. Comandante, en plena acción acá, un prillé acá en Villahermosa, cuénteme de esto. Sí, tuvimos información de estas desaprensivas personas que tenían un prillé aquí violando así tajantemente el toque de queda y fue desmantelado en esta noche. Excelente. Monta todo eso, monta todo eso. Usted tiene aquí en su casa. Este no es su casa. Cuénteme de esto. Dígame, líder, usted. De la fiesta que estaba acá. Unos visitantes. ¿Usted visitante? Claro que sí. Sí, correcto. Dama, dígame de esta situación que tiene aquí en su hogar. Dama. ¿Dónde está el personal? De esta fiesta. Por ahí. Hermano, dime de esta fiesta, espérate. Líder, dime de esta fiesta. ¿Tú no sabes? Dale, ven por acá. Oye, ¿dónde está el personal? Allá, camina para adelante, ven. Así es, no por donde usted diga. Baje la mano. Ya le pueden ver ahí lo que está aconteciendo la noche de hoy. Una plena fiesta. Ahí está una gente. No. Bueno, señores, ahí está esta información. La gente Nancy se está jugando. Ya nosotros, aunque no nos vamos a cansar de llamarle a la atención, señor, el coronavirus, repetimos y vamos a repetir a diario. No es un juego, no es un sueño que usted se acostó y despertó. No, el coronavirus es una realidad. Vamos a respetar. Hay tiempo de sobra, aunque en el término religioso no estemos de acuerdo con este tipo de santería, o como usted le quiera llamar, debemos de respetar la decisión de cada quien. Ahora, en cuanto al contagio, en cuanto a la logística sanitaria de salud, pues usted debe de mantener, no por usted, usted puede morir cuando quiera, ahora su familia, caramba. ¿Qué cargo de conciencia, Nancy, cuando uno vaya a su casa y uno sea responsable de contagiar a los hijos, a la esposa? Si es que tienen conciencia, porque están violentando una medida, señores, es que no estamos inventando, estamos frente a una realidad. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantas personas irresponsables? No importa que sea este tipo de ritual, no importa que sea... lo que sea, no estamos en tiempo de realizar ningún evento que conlleve a la aglomeración de personas.
personas. Vamos a continuar con la siguiente y vamos a ver ahora un ciudadano minusválido fue sorprendido cuando se proponía a desplazarse desde La Romana, San Pedro de Macorís, en una silla de rueda. Esto ocurrió en hora nocturna, violentando el toque de queda. Vamos a ver. ¿Dónde va? Yo, para San Pedro. Para San Pedro. Y por usted lo van a matar en el camino, hermano, porque usted a lo curo en ese asunto. Muerto el 20 y muerto el 21 es la misma muerte. ¿Y por qué usted va para San Pedro en una silla de ruedas? Explíqueme. Para mi casa. Pero ¿cómo para su casa, hermano? ¿Y por qué usted no se queda aquí en La Romana? ¿Por qué usted no se queda aquí en La Romana, hermano? Mire, la policía lo va a meter preso allí. Ahora te hablan con él. Esa es la voz de aquí de Villahermosa. Por ese hombre, yo no entiendo, mira. Gracias a Genaro Peguero por estas imágenes. Señores, ahí está. Este ciudadano pretendía viajar hacia San Pedro de Macorís en esta silla de rueda. Aparentemente él está en un estado como depresivo, algo así, Manuel Peralta, porque él expresa que muerto ahora y muerto, ¿cómo fue bien? Y muerto el 20 y muerto el 21. O sea, que es lo mismo, que de todos modos él pretendía que él pensaba, se podía, sabía el riesgo que estaba corriendo, es la palabra una correcta. Nos reveló que este señor vino a ver a una de sus hijas y no la encontró, y al parecer pues se le metió como ese desencanto, como se dice en el algo popular, y se puede notar como él se expresa ahí, o sea que prefiere hasta morirse, porque uno puede observar como una silla de ruedas va medio a medio, en plena carretera, que a esa hora le gustan viajar mucho los camiones. Y de espalda, él va corriendo de forma... Sí, a lo que salga el reloj, como dicen, por donde sale el sol. Y caramba, lo que ha llegado el ser humano. Y así hay muchas personas, Nancy, que están en sus hogares totalmente depresivas. Comprendemos la situación que estamos viviendo. Nos ha cambiado la vida completamente, señores. Porque si hubiese sido en horario regular, que no hubiésemos estado pasando por esta situación de la pandemia, que hay toque de queda, pues él hubiese conseguido un medio de transporte. Pero probablemente al verse Manuel Peralta sin poder adquirir un medio de transporte para dirigirse hacia San Pedro de Macorís, no se sabe si no tenía dónde quedarse o lo que sea. De verdad es que es difícil. Nosotros debemos de aprender a vivir con esta situación. Hay muchos profesionales de la salud que tienen trabajo. Nos gustaría que se ofrezcan de forma voluntaria a prestar atención a personas que en estos momentos lo necesitan. Algunos lo reflejan, otros no, pero de verdad que la vida nos ha cambiado bastante. Los profesionales de la salud necesitan ayuda. ¿Sí? Usted sabe, los profesionales de la salud, que tienen su problema, estaban protestando para que le den un simple incentivo. La mayoría están contagiados, a la mayoría no le han pagado. Entonces, caramba. Es difícil, es difícil. Gracias a Dios en esta ocasión que este ciudadano fue detenido, porque podríamos decir que la policía le salvó la vida. Iba lejos, llevaba el ánimo y la velocidad. Increíble. Bueno, enhorabuena, como dice un amigo. Bueno, Nancy, a lo que le di un cariñito, porque con bombas lacrimógenas la policía dispersa a los trabajadores que protestaban pacíficamente en Higüey por el 30% de las AFP. Vamos a ver esta información, señor director. Nos encontramos cerca del parquecito de Los Vagos, donde un grupo de personas están reclamando nueva vez que se le entregue el 30% de las AFP que le corresponde por los años de trabajo. Vamos a iniciar compartiendo con los que representan algunas localidades de acá de la provincia de Altagracia y de la Romana. Muchas gracias, hermano. Es un placer hablar para la prensa, para que ustedes lleven nuestras voces a donde tenga que llegar. Nosotros somos los reclamadores de la AFP de aquí de la provincia de Altagracia. Tenemos gente que ya, como tú comprenderás, están llegando de Santo Domingo a apoyarnos. También de Bávaro, que es la misma zona, y de La Romana también. Nosotros ya, los trabajadores, hemos entendido algo. Y lo que hemos entendido es
que hemos decidido morir en la calle reclamando que morir en la casa de brazos cruzados, porque las autoridades no nos han dejado otra alternativa, solamente es de reclamar. Nosotros hemos reclamado ya por las redes sociales, hemos mandado mensajes por la prensa y nada, no nos han escuchado. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, vamos a escuchar al representante de Verón Punta Cana, que también está por acá. Aquí estamos. Saludos, Jorge Mercedes para hacerle. La Policía Nacional en este momento ha lanzado una bomba lacrimógena para disipar a los que están protestando por el reclamo del 30% de las AFP. Nosotros nos tenemos que retirar también porque es incómodo tener que respirar y tener que sentir las bombas lacrimógenas. Nos vamos a tener que retirar, lamentablemente, hacia la parte contraria. Hermano, la policía, eso es un abuso que están haciendo. Es un abuso, reclamando nuestro derecho. Así es, porque están cogiendo su cuarto, Pero es para adelante que vamos y queremos otro dinero. ¡Derecho! ¡Que uno se está muriendo, coño, de hambre con sus hijos! ¡No hagan! ¡Este es el diablo, coño! ¡Ya uno está cansado, ya uno está harto de tanta gente tan abusadora y en desarazo, coño! ¡Con esta maldita pandemia! ¡Uno se está muriendo de hambre en su casa! ¡Y hay que pagar luz! ¡Hay que pagar cable! ¡Hay que pagar internet, coño! ¡Y quieren botar a uno de la casa también, coño! En apoyo de algunas personas conocidas, el caso del Champion que está aquí. Champion, ¿qué situación le gusta? Ustedes como medio de comunicación vieron el abuso, un abusador, un irrespetuoso. ¿Cómo es posible que el coronel se preste una vagabundería así? ¿Cómo va a ser este tipo de situación? ¿Tirar bomba? Eso no, donde estamos tranquilos cívicamente. Este país se le permite todavía marchar, o es que el gobierno de Luis Abinader le dio una línea a los militares que la democracia en este país no existe. Es una falta de respeto. Que les pertenece por ley. Se siguen tirando bombas lacrimógenas. Nos ha caído, señor, en los mismos pies. En los mismos pies, mire, en la clínica donde hay personas internas. En la clínica Montá Sureña, ahorita tienen que salir todos los que están enfermos y todos los que están internos. En la misma clínica ha caído una bomba lacrimógena. Atención, general. Atención al general regional este de la Policía Nacional. Tirando bombas lacrimógenas al frente de un centro clínico. Mire cómo está esta, señores, cuando nosotros tenemos que salir corriendo justamente ahora mismo. Esos abusos. Y que los conductores tengan que pararse. Mire, eso es un camión inflamable. Y mire dónde le tiran la bomba de gas lacrimógena, miren. Eso no es posible. Atención al director de la Policía Nacional. Mire dónde viene la otra, mire. Que cae encima del techo, mire, encima del techo de la bomba de gasolina de Chico Villegas. Miren la otra donde cayó. Un terrorista es el coronel, güey. Un terrorista, un inhumano, un provocador de situaciones. Ese coronel, nosotros no queremos a este pueblo. Es un irrespetuoso lo que es. Porque aquí se mira a ser un civismo cívico y pacífico. Y mira lo que ha hecho. Eso le va a costar el puesto desde el coronel de este pueblo. Al parecer ahora se le dará persecución a las pocas personas que quedan representando a las AFP. Grábame por allá, por favor, José Luis. Ahora se les está dando persecución a las personas que están trabajando. Dale por acá, José Luis, por favor. Se les está dando persecución ahora a las personas que representan el reclamo del 30% de las AFP en este momento. Coronel, esa mala forma, coronel, por Dios. En este momento, esto se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo esto se está haciendo y queda grabado en nuestras cámaras. Míralo ahí. Queda grabado en nuestras cámaras
la situación que está pasando con el Champion ahora mismo. Miren la situación que se está dando ahora mismo. Nosotros vamos a seguir grabando y todo esto queda grabado en nuestras cámaras. Y lo que están reclamando el 30% de las AFP están siendo maltratados por agentes de la Policía Nacional. Y así nos damos cuenta que la policía no quiere proteger al ciudadano que reclama. Que la policía no quiere proteger al ciudadano que está reclamando su derecho. Y siguen tirando bombas lacrimógenas. Siguen tirando bombas lacrimógenas en este momento. Increíble. Increíble. Todo queda grabado y va para Televisión Nacional. Todo va para Televisión Nacional. Miren, señores, esta es la situación que se ha dado. Tenemos bombas lacrimógenas de nuevo acabando con nosotros. En la bomba de Chico Villegas. Y lo vamos a tener que retirar. Lo vamos a tener que retirar. El Champion se ha puesto malo, señores. El Champion se ha puesto malo. El Champion se ha puesto malo, señores. Por el maltrato que se le ha hecho ahora mismo. Un maldito abuso. Maldito abuso, lo que hay en Higüey. Con nosotros los medios. Y con las personas que están haciendo su trabajo. Que no podemos trabajar. Hay que salir aquí. ¿Qué le parece a usted este, cómo le podríamos llamar, este gesto del muy mal gusto, Nancy? El ciudadano no tiene derecho a protestar. Usted ve las represalias policiales. Siempre hemos sido un revolucionario de nacimiento y una persona que siempre le gusta y está de acuerdo con la protesta. Ahora bien, como digo una cosa, digo otra. Estoy totalmente de acuerdo que todo el mundo debe de respetar o que deba de coartarse o cohibirse el derecho a protesta durante la pandemia. Cada vez que hay protesta, el coronavirus aplaude y se siente feliz. Aquí no había ni distanciamiento social, aquí no había... Es más, se podía contar lo que tenían mascarilla. Repetimos, totalmente de acuerdo con la protesta. Lo que no estamos de acuerdo es en la temporada y en la época que se está haciendo. Así es, Emmanuel Peralta. Estamos de acuerdo con la protesta pacífica, que era este caso. Ellos estaban de forma pacífica hasta que no enfrentaron la policía, hasta que no llegó la policía. De verdad es que hubo exceso también de parte de la policía. Hubo exceso en el sentido del maltrato. También pudimos observar cómo es posible que en una clínica, en un centro de salud, lancen estas bombas lacrimógenas, afectando la salud de los internos en este centro asistencial. No estamos de acuerdo en esa parte. Y como bien Manuel plantea, no estamos en momento de convocar ningún tipo de evento donde conlleve a aglomeración de personas, porque ustedes saben cómo estamos. Los organizadores de esta protesta en este momento no están bien, no están actuando de la forma correcta. Si bien es cierto que las personas sí están reclamando un derecho que ellos entienden que le corresponde, ellos quieren que le den el 30% de la AFP, ese es problema de ustedes. ¿Quieren que le den su dinero? Bueno, ustedes están en su derecho de reclamar, pero no estamos en el momento de hacerlo. No, y sabemos, Nancy, que están desesperados. Otros están mal pasando. Por la situación. Comprendemos esa parte. El peligro de su trabajo, claro está. Ahora bien, vamos a pensar en la familia, en nosotros mismos. Vamos a cuidarnos, señores. El coronavirus. Estamos en una pandemia, Nancy, que la gente nada más se ha centralizado que en el país. Señores, una pandemia que a las grandes potencias mundiales le ha... Oye,
lo ha explotado económicamente o en todo el sentido de la palabra, contra y más nosotros que ni siquiera un país tercermundista somos. Y que estos policías que están ahí, ellos están cumpliendo orden. No soy línea bajada. Ellos están cumpliendo esa una línea bajada. Mire, quíteme esa protesta o usted se va. Hay que, o sea, ellos están haciendo su trabajo. Sí, eso es así, indiscutiblemente. Vámonos a una breve pausa y luego continuamos con más información. Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Sala de tarea, tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía y actividades para la concentración. Inscripciones abiertas ya. Ubícanos en la calle Primera, número 34, de Ensanche Laos, en La Romana. Para más información, llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823. Sala de tarea, tía Carolina. No solo es traidor a la verdad quien dice lo falso en vez de lo verdadero, sino quien no dice libremente la verdad que conviene sea proclamada, o no defiende libremente la verdad que reclama defensa. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerden que para comunicarse con La Romana al Día lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si están de cumpleaños, nos envían su foto vía WhatsApp y le estaremos felicitando. También para denuncias, si tienen alguna situación que esté ocurriendo en su comunidad, nos pueden contactar. Y vamos de inmediato a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Bien, felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Y vamos a felicitar de una manera muy especial a nuestra querida amiga Berkis Martínez. Esa es la primera dama de nuestro querido Raymond Severino, el hombre de los deportes al día. Así es que Berkis, que Dios te dé larga vida, al igual que a todos nuestros seguidores en la casa de Raymond. Hoy hay fiesta. Sí, se cierra la ropa. Así es que ya ustedes saben, Raymond, buen día para usted llevar a su esposa al restaurante Marlin Azul allá en Playa Caleta. Recuerden que si están de cumpleaños, si se casan, si tienen cualquier actividad o si simplemente quieren pasarla bien, visite el restaurante Marlin Azul. Recuerden que tenemos un nuevo horario con motivo del toque de queda y es sábado y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y algo muy importante que estamos elaborando todos los días de la semana para que ustedes puedan aprovechar y disfrutar allá en el restaurante Marlin Azul. Todos los cumpleañeros de La Romana al Día, visiten el restaurante Marlin Azul. Nancy, como siempre, nuestro mensaje que ha venido a salvar vida es que si usted está de fiesta de cumpleaños, no le pague deuda a nadie el mismo día de su cumpleaños. No permita que nadie llegue a su hogar sin mascarilla. No le acepte a nadie un trago de clerén. Disfrute su cumpleaños porque es una sola vez al año.
Bueno, señores, continuamos con más información. En esta ocasión, la Asociación de Camarógrafos Técnicos y Reporteros Gráficos de La Romana y la Región Este, Azocater, pues celebró el cumpleaños a cada uno de sus miembros, o sea, los que tuvieron de cumpleaños en ese mes, les celebró su cumpleaños, lo sorprendió de una forma, y se puede decir, sorpresiva, porque ninguno lo estaban esperando. Que apagar una vela. No, claro, se la apagó, claro. Tiene que apagar la vela. Ponle ahí, vamos. Préndala. Préndela. Ahí. Vamos ahí. Y prenda. Si la apagó. La mascarilla. Hermanos queridos, después de crear la asociación, de verdad nos sentimos protegidos de una u otra forma, lo que seamos camarógrafos, control máster y eso. De todo, y agradezco a Peralta por llevar esa iniciativa y ustedes por y todos esos cómplices, miren. Ahí está Dori, Freddy, Gabriel. ¡Año, Ambrosio! ¡Pero tú! Ahí está. Hable entonces. Agradezco a cada uno de ustedes por este agasajo. Amén. Un asalto positivo en la casa. Hoy día de mi cumpleaños. Ahí, destápelo. Tiene su nombre. Tiene su nombre. Y vamos para que usted la pague, porque usted tiene fuerza y es joven. Vamos ahí. Espérate, ¿para que la pague o que la apague? No, que apague. Bueno, señores, enhorabuena. Qué lindo cuando uno puede, aún así, en medio de esta pandemia y la situación que estamos viviendo, que uno pueda por lo menos sacarle una sonrisa a cada uno de los seres humanos. En esta ocasión, sin avisarles a ninguno de ellos, pues llegamos a sus hogares o a sus lugares de trabajo y los sorprendimos con este presente de cada uno de los compañeros y miembros de la Asociación de Camarones. Y es lo que hemos estado nosotros abogando, porque tenemos que aprender a vivir con esta situación. Y mire usted, un motivo para dedicarle a cada uno de nuestros miembros, de nuestros seres queridos. Uno puede visitarle guardando las medidas sanitarias, puede visitarle y hacerlo sentir bien, que al final es lo más importante. Como se diría en el argot popular, es lo único que nos llevamos cuando nos morimos, esos hermosos momentos que vivimos, y es lo que nos quedan en nuestro recuerdo por siempre. Amén. Qué bien, pero miren, no le pueden estar dando esos sustos así, esa sorpresa al monte. Ese es un hombre de edad ya, no se le puede dar esos sustos. Yo estaba diciendo que él estaba conmemorando. Es una conmemoración, así es que a las personas mayores no se le dan esos sustos. Al monte me va a matar. Vamos a continuar con la siguiente información, y es que Adora tiene disponible 80 emisoras para difundir el contenido educativo del año escolar. Vamos a ver. La presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Rosa Olga Medrano, expresó que un conglomerado de emisoras diseminadas en todo el país está disponible para difundir los contenidos educativos. Explicó que más de 80 emisoras afiliadas a Adora han presentado un proyecto al Ministerio de Educación para difusión de contenidos educativos a distancia en el nuevo año escolar. Durante varias semanas venimos preparando nuestra red nacional de estaciones de radio, miembros de nuestra asociación, con el fin de poder cubrir todo el territorio nacional, desde la línea fronteriza hasta el este, desde el norte hasta el sur, con el fin de poder cubrir y llegar a todos los hogares dominicanos. Recordó las múltiples posibilidades que ofrece la radio.
Por más de 50 años la radio ha servido como un instrumento para la educación a distancia en la alfabetización de adultos. Tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo. Lo único que necesitamos es que el contenido del Ministerio de Educación sea puesto a nuestra disposición para cumplir con esta labor, de la cual nos sentimos sumamente honrados y orgullosos de poder colaborar. Manifestó que la radio tiene la experiencia en difundir contenidos educativos que han sido exitosos. Es gratuita, llega a toda la población, tiene la ventaja de la movilidad, puede estar yendo contigo a donde quiera, no requiere energía eléctrica, tiene la gran ventaja de que simultáneamente puede también recibir nuestra señal a través de las plataformas digitales. Se recuerda que uno de los primeros modelos de educación a distancia a través de la radio lo ha desarrollado por décadas la Iglesia Católica a través de escuelas radiofónicas Santa María. Bien, enhorabuena esta iniciativa, porque ustedes saben que la radio es gratuita y aunque no haya energía eléctrica, usted con una batería, usted resuelve, busca un radito de batería, de eso recargable, usted puede recibir su docencia a través de la radio. ¡Qué buena iniciativa! Eso es. Bueno, Nancy, en esta ocasión apresaron a un joven que se hacía pasar como un militar con 400 libras de marihuana. Vamos a ver esta información. Y un joven de 25 años fue detenido vestido de militar cuando transportaba 46 pacas de marihuana en la provincia de San Juan de la Maguana. Cristian Nolasco Santana Valdés, oriundo de Santo Domingo, simulaba ser miembro del ejército, fue capturado con 460 libras de la droga que cargaba en la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux. Santana Valdés fue apresado en el chequeo militar de la comunidad del Carril, en la carretera que comunica San Juan de la Maguana con Barahona. El joven está en poder del Ministerio Público para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Bueno, señores, ahí está esta información. Este no será ni el primero ni el último. Ese es el día a día en nuestro país. Así es, Manuel Peralta. Y continuamos, y es que matan a un hombre durante un asalto en una tienda de chinos. Este hecho ocurrió en la avenida Duarte de Santo Domingo. Se dice que era el seguridad de dicha tienda. Vamos a ver esta información. Desde el principio. Tres pistolas. Tienen dos y la de los también tiene una. Quitó la pistola. Tiene dos pistolas, tipo ahí. Con tres pistolas. Ya vi, fácil de matar que estaba ese jefe mío con las dos pistolas agarradas como iba a tirar. Señor. El del Rubio, no, no. Mira, mira. La lleva a la caja. Pues yo andaba entre, ¿no? Bien, señores, ahí ustedes han podido ver esta información. De verdad es que es increíble lo que está ocurriendo en este país. Mire usted, en esta tienda, que hay muchas tiendas de estas por todo el país, de la comunidad china, de las tiendas chinas, como se le dice en el argot popular. Mire ahí el momento cuando llegan los delincuentes y le quitan la vida al seguridad, tiran al piso a uno de los encargado de las tiendas, de los chinos. Este se queda en el piso durante un tiempito. Fue lo mejor, la mejor decisión, quedarse tranquilo, porque su vida corría peligro, la de todo el que estaba en ese momento en esta tienda. Fueron identificados estos individuos. Más adelante, mañana, le traemos la identificación de estos delincuentes, que miren ustedes cómo le quitaron la vida a este hombre, que el único
único pecado que hizo fue salir a buscar el sustento de su familia, estar laborando en este establecimiento comercial, y hasta ahí llegan los delincuentes, que uno no sabe, Manuel Peralta, amable televidente, en el momento que se puede ver envuelto en situaciones como esta, porque uno visita estos establecimientos comerciales y uno piensa que está a salvo cuando usted está en el interior de una tienda. Lo grande de esto, Nancy, usted vio cómo enseguida los antisociales, los atracadores, ultimaron a la seguridad. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué le dejaron al chino con vida o al propietario de esta tienda o al administrador? Porque el matar a un dominicano es como matar a un... O sea, ya la vida de uno se ha convertido en una simple cucaracha. Pero no crean ustedes, no crean ustedes que fue porque era de nacionalidad china que le preservaron la vida. Él se quedó en el piso, Manuel Peralta, tranquilito ahí. Como seguridad, acuérdense que a los seguridad le dan primero porque son los que, para ellos, son los que están armados. Claro. Pero usted puede tener seguro, Nancy, puede tener seguro que si así como matan dominicanos a diario, no es verdad que matan chinos. Mire, la ley es más drástica. Así como matan dominicanos, no es verdad que matan a un extranjero. Usted lo puede tener seguro, que la cifra, hay una diferencia del cielo a la tierra. Pero recuerde que estamos en República Dominicana, que por ende va a haber más dominicanos que extranjeros. Sí. Pero hay muchos extranjeros que también han sido víctimas de los atracadores, que también le han quitado la vida. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo en este país. Vámonos de inmediato a ver las internacionales al día. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son. Entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de ASTE. Bien, señores, estuvimos viendo las internacionales al día. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Saludo para todos nuestros seguidores que día tras día ven La Romana al día. Saludo para Nelly Báez, para DJ Flaco, Yolanda Fleming, Rudy Ramírez. Dice Rudy Ramírez que la Romana necesita un hospital general. También él dice general. Será quiera decir regional. Sí. También para Melania Santana y para todos esos seguidores hermosos que día tras día anotean sus comentarios. Manuel Peralta, salude su gente. Bueno, Nancy, saludo a cada una de nuestra gente que en el día de hoy está en sintonía en San Rafael del Yuma. A mi amigo Domingo Lorenzo Herrera y a su querida esposa Maribel, al igual que a mi amigo Montserrat y también a su esposa Fátima. Eso es la colonia de Miche. Y en el municipio de Guaymate no se puede y no se pierde el espacio televisivo. Mi amigo Wario y su querida madre, doña Anita. En Villahermosa, el profesor Oscar Morales, Marola y también mi amigo Corporán, que no se pierde el espacio televisivo. Así es que saluda a Fiel Televidente también, que está en sintonía ya en casita, a la bella Sara, a la bella Jade, a su hija mayor y a su esposo. Saludos a todos, también a Oscar Paulino. Señores, por hoy hemos concluido. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Nancy Zorrilla, Manuel Peralta y todo el equipo de La Romana al Día les desea que pasen un feliz resto del día. Bye, bye.